buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a la alfombra amarilla de la ceremonia académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de la Facultad de Educación y Humanidades. Mi nombre es William Salcedo y es un gusto estar con todos ustedes. Muchas felicidades, graduandas y graduandos, y por supuesto también a sus familias que ya están tomando sus lugares. Yo soy Isabela Chávez y el día de hoy nos encontramos transmitiendo desde El Solar, un lugar muy especial en el Campus UDEM y en el cual, junto con nuestros compañeros Elisa, Marian, Andrés y Benjamín, calentaremos motores para esta celebración. Así es, y queremos interactuar con todos ustedes en este momento tan especial porque pues queremos conocerlos y queremos saber cómo se sienten en este día tan especial para ustedes como familia, por lo que en unos momentos más nos estaremos acercando con ustedes para hacerles estas entrevistas. Así que será muy emocionante y bueno, para conocer qué opinan sobre esta generación primavera 2024. Hay que tener listas sus cámaras para sacar las mejores fotos y videos. Solo recuerden algo muy importante, que es seguirnos y etiquetarnos en Instagram como @dexudem y edudem, porque además en estas cuentas encontrarán toda la cobertura de esta ceremonia. Y también les invito a seguir las cuentas de la UDEM, que es @genteudem en TikTok e Instagram y @udem en X, antes Twitter. Recuerden también utilizar el hashtag CommencementUDEM, y ahora que están por incursionar en el mundo laboral, es un gran momento también para seguirnos en LinkedIn, donde nos encuentran como Universidad de Monterrey. Ahora vamos con Marian, que ya se encuentra con más información relevante. En la UDEM somos troyanos y sin duda el lugar perfecto para reforzarlo es la tienda UDEM. Como pueden ver en pantalla, llegar es muy sencillo. Está ubicada en Estoa, el edificio que tiene el estacionamiento de pisos, ubicado justo en la parte posterior de esta instalación. Entras por el nivel A, tomas cualquiera de los elevadores y listo. Ahí encontrarás el troyanito, la colección de productos de graduación 2024, que tiene tazas, ositos, llaveros, la tote bag y sudaderas. No te puedes ir de la UDEM sin tener la tuya. Además, tiene una promoción que no puedes desaprovechar. Si visitas la tienda UDEM portando tu toga y birrete, o si mencionas la frase "la UDEM inspira mi mejor versión", obtendrás un 10% de descuento en tu compra. Les vuelvo a repetir la frase "la UDEM inspira mi mejor versión" para obtener un 10% de descuento. Y estoy segura que encontrarás ese regalo perfecto para conmemorar el inicio de la vida profesional y llevar ese orgullo troyano hacia su alma mater. Pero ahora vamos con Benjamín, cuéntanos, ¿dónde estás? Estamos transmitiendo en vivo desde las diferentes experiencias que la UDEM tiene preparadas para todos ustedes. Justo aquí bajando del área de registro podrán encontrar los diferentes photo opportunities, en las que pueden venir a hacer videos, a tomarse fotos, a hacer su TikTok, lo que ustedes quieran, sacar el mejor contenido para las redes sociales. Como podemos ver, ya hay varios graduandas y graduandos que están aprovechando para sacarse fotos, para sacar sus mejores poses, incluso tomándose fotos con sus acompañantes. Ya están preparándose para tener cada vez más recuerdos de este increíble momento. Tenemos todavía unos minutos antes de que empiece la ceremonia, así que podemos aprovechar de estos espacios. Los invitamos a que los conozcan. Los invitamos también a compartir cómo disfrutan de estas experiencias a través de las redes sociales utilizando el hashtag CommencementUDEM. Estas experiencias estarán disponibles para ustedes inclusive al terminar este evento. Mientras tanto, queremos saber cómo están viviendo este evento, así que vamos con Elisa. Así es, Benjamín, cuéntenos, ¿qué se siente que ya terminan sus estudios de profesional? Pues primero que nada, mucha felicidad. Creo que es una etapa bastante importante dentro de nuestras vidas y el hecho de haber culminado con todo esto hace que nos demos cuenta de los sacrificios que hicimos en el largo de la carrera. Entonces, pues bastante feliz. La verdad, estoy muy contento por la maravillosa oportunidad que me brindó la Universidad de Monterrey de estudiar aquí. Estoy muy, muy feliz y pues listo ya para la siguiente etapa, que es la fase laboral. Bueno, muy agradecido primeramente por mis maestros, las materias que me dieron y, lo más importante, las puertas que te abre la Universidad de Monterrey. Muchas gracias. ¿Tienen algún mensaje que le quieran compartir ahora a su familia? Agradecido con mis padres, con mi papá, con mi mamá, con mis abuelos por permitirme estar aquí, y pues la verdad esto es para ellos y siempre estaré eternamente agradecido.
Pues muy agradecido. Creo que el sacrificio de mis papás, tanto de mi mamá desde casa como de mi papá desde trabajar, pues hacen que ya hemos cumplido con ellos, ¿no? Con el propósito que nos quisieron dejar desde un inicio y bastante agradecido. Creo que esto es la recompensa de todos los años de sacrificio que hicieron ellos para poder yo estar estudiando aquí y terminar mi carrera. Ahora, ¿le quieren dedicar unas palabras a sus profesores? Muy agradecido igualmente con mis profesores por siempre impulsarme a dar lo mejor de mí, por enseñarme el conocimiento básico de derecho y la verdad me siento bastante preparado para el ambiente laboral. Pues la verdad muy agradecido por el conocimiento que nos brindaron a lo largo de toda la carrera y lo más importante que aparte del conocimiento, las prácticas o los ejercicios prácticos que nos brindaban. Muchas gracias y felicidades a los tres. Hay diferentes formas de ayudar, trascender y ser agentes de cambio. Ahora vamos con William. Muchísimas gracias, Elisa. Aquí me encuentro con los papás de Regina. ¿Cómo estamos el día de hoy? Me imagino muy orgullosos. Muy orgullosos. Ya lo creo. ¿Cómo vivieron como papás UDEM esta etapa? Pues, caminando con ella, tratando de apoyarla en todo este proceso que tuvo, pero muy orgullosos. Ya lo creo. Seguramente hubo muchísimas anécdotas, pero alguna tiene que quedarse guardada en nuestra memoria para siempre. ¿Alguna que nos quisieran compartir que se les haya quedado para siempre? Pues había mucho ir y venir, pero muy contentos de poder acompañarla siempre. Es que hoy cumplen una meta como familia y yo los quiero felicitar por eso, porque son ahora toda una familia UDEM. Y aprovechando que tenemos aquí tanto a su hija como a toda la generación Primavera 2024, ¿algún mensaje que quisiera darles a ellos? ¿Algún consejo como papá? No, bueno, aprovechen todo el estudio y que sean unas personas dignas para el país, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades el día de hoy. Los invito a que tomen sus asientos porque les platico que hay diferentes formas de ayudar, trascender y ser agentes de cambio aquí en la comunidad UDEM. Por eso los invito a ver el siguiente mensaje. En un mundo que se mueve a 1,000 por hora, trascender y dejar huella se convierte en una necesidad. Porque como individuos somos capaces de grandes cosas. Pero es en conjunto que podemos lograr ser agentes de cambio en nuestro entorno y en nuestra sociedad. Y así, brindar la certeza de un mejor futuro. Llegar a la cima no es un camino fácil. La generosidad, la empatía y el empuje nos alientan a lograrlo. El mundo necesita más personas decididas. Más personas capaces de cambiar vidas. Más personas como tú. Únete. Personasqueinspiran.org. Buenas tardes a todas las graduandas y los graduandos que van llegando al solar. Acompañado de sus invitados, les saluda Andrés Vidrio y es un gusto festejar con todos ustedes. Me encuentro cerca de la campana Summa Cum Laude, que durante el Commencement UDEM que se celebrará este viernes, anunciará a la generación de egresados que se integran a la sociedad y también a los distinguidos como Summa Cum Laude. Desde aquí les quiero compartir que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se compone por 9 programas académicos y queremos darle la bienvenida a todas y todos de el Doctorado en Derecho, la Maestría en Derecho de la Empresa, las 2 especialidades en Derecho Energético y en Juicios Orales. También a las licenciaturas en Ciencia Política y Gobernanza, Licenciatura en Derecho, en Derecho y Función Pública, en Estudios Internacionales y en Relaciones Internacionales.
Qué gusto recibirlos esta tarde. Y son precisamente todos ustedes los protagonistas de uno de los eventos que vive cada generación en el marco de su graduación, la fotografía de generación. Junto a sus compañeros, cuerpo docente y directivo, conviven frente al Teorema Lunar, la magna obra de Manuel Felgueres. Vamos a ver cómo lo vivieron la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad de Educación y Humanidades. Hola, ¿me escucho? No sé qué voy a decir. Pues... No, perdón, algo no está funcionando aquí. Me siento súper emocionada, muy contenta. Soy la más orgullosa del mundo. Estoy feliz por estar en este logro tan importante para mi vida. Ya con urgencia de, pues, ejercer mi carrera. Yo le pudiera decir algo a mi yo de primer semestre, es que todo va a estar bien y simplemente seguir avanzando. Disfruta todo lo que tú puedas, estás a punto de convertirte justo en la persona que quieres ser. Que disfrute, que también, o sea, no se centre tanto en el futuro ni nada, sino disfrutar el momento. Voy a volver a empezar. Para mí un logro es hacer mi tesis, tocar la campana y graduarme de la UDEM. Escogí esta universidad para irme a un programa de doble titulación y ya me aceptaron. Mi mayor orgullo es mi tesis. Honestamente fue unos meses muy difíciles. Para mí también un logro fue estar en la Federación de Estudiantes. Un momento muy memorable para nosotros fue un proyecto que llevamos donde tuvimos la oportunidad de trabajar con el programa EPICIE. Un momento que yo creo que nunca se nos va a olvidar. Momentos de enseñanza, de aprender a mano dura, que al final del día dejan una lección. Muy agradecido de haber conocido muy buenas amistades, a muy buenos maestros. Yo estoy agradecida por todo el apoyo que he recibido durante la carrera de mis profesores. Yo estoy muy agradecida con mis papás y con mi familia. Sin ellos no me hubiera graduado. Yo les quiero dar las gracias a mis papás. Papá, gracias por haber hecho todo esto posible. Y mamá, gracias por ser mi inspiración. Yo les quiero dar las gracias a los dos por su esfuerzo, por su apoyo siempre y por siempre estar ahí para mí. Estamos a unos minutos de comenzar con la ceremonia académica de la escuela, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de la Facultad de Educación y Humanidades. Pero antes, me encuentro con la familia Santos, que está festejando la graduación de su hija Malena, porque Aurelio Santos, les quiero platicar, que ha colaborado en las ceremonias académicas y commencement en la parte audiovisual desde hace muchos años. Así que estamos muy contentos de ahora tenerlo como invitado. Y bueno, quisiera que nos compartieran cómo se sienten en este momento como familia tan especial para ustedes. Sumamente agradecidos, primeramente con Dios, con la vida, con la familia y con esta hermosa casa que es la familia UDEM. Estamos muy felices de celebrar este momento con Malena, acompañarla, que Dios nos ha permitido este hermoso regalo de su vida y acompañarla en este camino de su educación profesional. Claro, ha sido un camino de muchos recuerdos, muchas anécdotas y vivencias, y que estoy seguro que lo atesorarán en el corazón. Yo le quisiera preguntar a Aurelio si tiene algún mensaje o consejo como papá para la generación Primavera 2024, ¿qué les pudiera decir sobre el mundo laboral? Porque sabemos que es todo un reto. Es un reto, es un gran reto, pero el chiste es que le echen ganas, que siempre sean perseverantes en lo que hacen, que trabajen, se esfuercen. Es un trabajo constante el día a día para salir adelante, pero se puede lograr. Claro, y es un reto, pero que están preparados porque se prepararon en la Universidad de Monterrey. También yo sé que lo hará en persona, pero yo quisiera que me platique a mí aquí entre nos, ¿qué se siente ver a su niña crecer? Oh, pues es una gran bendición. Le agradezco mucho a Dios
esta bendición de haber tenido a nuestra hija, de verla crecer, de verla formarse, de desarrollarse en cada área de su vida, y ahora verla una adulta, una profesional, una ex-AUDEM, se siente un gran orgullo. ¿Y qué mensaje le diría? Nunca te rindas, persigue siempre tus sueños y recuerda que te amamos. Eso, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Que disfruten muchísimo de este día. ¿Algún mensaje más para su hija en este día tan especial? Oh, que estamos muy, muy orgullosos de este logro. Estamos felices como familia. Pues aquí estamos todos disfrutando de este evento y vaya, felices, orgullosos prácticamente. Muchas felicidades a Malena. Eso, muchísimas gracias. Les invito a que sigamos porque ahora vamos a ver qué nos tiene preparado Isabela. Gracias, William. Estoy con María Santos. Roberto Ramírez. ¿De qué carrera se gradúa en el día de hoy? De la licenciatura de Ciencias de la Información y Comunicación. Yo de Derecho y Función Pública. Bueno, primero que nada les quiero preguntar, ¿recuerdan cómo fue que eligieron esta carrera que el día de hoy terminan? Sí, de hecho mi papá estudió esta misma carrera y la verdad que él fue una gran inspiración para mí para estudiar lo mismo. Básicamente crecí con todo su aprendizaje, todas sus enseñanzas, entonces sí, fue mi inspiración. Muchas gracias. ¿Usted qué opina? Yo mi carrera la escogí porque siempre me ha interesado el derecho y particularmente el de función pública me pareció interesante y bueno el programa de estudios. Muy bien. ¿Cómo es que van a recordar su paso por la UDEM? Bueno, la verdad que tuve muchos altibajos, o sea, como todos estudiantes, pero creo que lo que voy a recordar es la presencia de mi familia y amigos, pero más la familia, porque siempre estuvieron ahí y pues cada vez que tenía esos momentos donde pues me preguntaba qué seguía o qué quería hacer, solamente los recordaba y gracias a ellos pues estoy aquí. ¿Tú cómo recuerdas que va a ser tu paso por la UDEM? Pues con mucha alegría porque aprendí muchísimo y también conocí personas muy interesantes y hice muy buenos amigos aquí en la carrera. Por último, este es un día que es un día muy importante, entonces los quiero felicitar porque hoy están logrando algo que es muy grande y por lo cual han trabajado muchísimo. Así que gracias por compartir, espero que disfruten mucho de esta ceremonia. Y Benjamín, ¿qué nos tienes? Y seguimos transmitiendo desde las diferentes experiencias que la UDEM ha preparado para ustedes en esta gran ceremonia. Recordarles que las experiencias, las four opportunities, todo lo que pueden encontrar aquí estará disponible para ustedes al terminar el evento, por si quieren venir a tomarse la foto, a grabar el video, a hacer el TikTok, los invitamos a que conozcan estas experiencias. Las redes se están moviendo, cada vez hay más actividad en nuestras redes sociales con el hashtag ComenzMenUDEM. Los invitamos a que nos sigan, a que nos etiqueten, nos pueden encontrar en Instagram como @dexudem, @eduudem y @genteudem, al igual en TikTok @genteudem, en X, antes Twitter, como @udem y en LinkedIn como Universidad de Monterrey. Es precisamente nuestras redes donde van a encontrar información sobre Global Community Professor, una experiencia transformadora en la que la UDEM trae expertos de talla internacional para conocer, para que nos cuenten un poco sobre su trabajo y esto es a través de mentoreo, a través de clases, conferencias magistrales, desarrollo de proyectos de alto impacto y mucho más para los alumnos y los maestros de la universidad. Gracias a este programa, este semestre tuvimos la destacada participación de Fernando Hernández Barral, un destacado cineasta y director de comunicación audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. Los invitamos a conocer un poco más sobre él. Mi nombre es Fernando Hernández Barral, soy guionista y soy Global Community Professor de la UDEM. Acepté ser Global Community Professor en la UDEM porque es una universidad que está a la cabeza en Latinoamérica en la asignatura de cine. Tiene unos alumnos con muchísima ambición y que tiene un grupo de profesores con el que me siento muy identificado. La principal lección que quiero dejar aquí a los estudiantes en la UDEM es que el cine muchas veces es un sueño al que pocos llegan, pero que si se trabaja en unos objetivos, finalmente uno puede conseguir hacer sus películas. Por otro lado, el cambio digital que está haciendo que muchas veces los formatos varíen y por tanto haya que adaptar nuestras historias a las nuevas audiencias.
Los principales retos de mi profesión hoy en día son escribir no solo películas comerciales, sino también comprometidas con la realidad social y cultural. He aprendido mucho de los estudiantes en la UDEM por su compromiso, su ilusión, su capacidad de trabajo. Y he aprendido también mucho de los profesores por su compañerismo y cómo en la UDEM pues todos están, por así decirlo, abiertos al diálogo, un diálogo fructífero que nos hace crecer. Esta ceremonia también es para celebrar a las graduandas y los graduandos de los programas que conforman la Facultad de Educación y Humanidades, los cuales son Maestría en Ciencias de la Educación, Especialidad en Multiculturalidad y Equidad, diversas licenciaturas como Ciencias de la Educación, Psicopedagogía, Filosofía, Letras, Ciencias de la Información y la Comunicación y Producción Cinematográfica Digital. Qué gusto recibirles en el solar para su ceremonia académica. Ahora vamos con William. Muchísimas gracias, Marian. Aquí me encuentro con Diana y Diego. Y estamos festejando la graduación ¿de quién? De mi hija Daniela. Wow, pues muchísimas felicidades. ¿De qué carrera se gradúa Daniela? Licenciada en Derecho. Ok, y cuéntenos, ¿cómo fue que decidió estudiar Derecho y hoy está terminando esta meta? Siempre quiso estudiar Derecho y la verdad es que yo creo que esa era su vocación. Ya lo creo. Y de este lado tenemos al novio de Daniela. ¿Algún mensaje que tengas para ella en este día tan especial? No, pues muy orgulloso y muchas felicidades. Gran logro, ¿verdad? Para seguir continuando en la vida. Eso, claro que sí. ¿Recuerda alguna anécdota? Porque seguramente hay muchísimas, pero deben de ser más las positivas. ¿Alguna anécdota que se le haya quedado grabada en la memoria que nos quisiera compartir? Así como anécdota, no, pero sí me siento muy orgullosa de mi hija por todo el esfuerzo que hizo. También quiero agradecer al UDEM por ese apoyo que siempre le dieron y a los maestros que siempre estuvieron detrás de ellos, sobre todo en la tesis que fue tan pesado. Sí, recuerda esas noches de desvelo, de estrés en este PEF que suele ser un poco laborioso, pero que al final vale la pena cuando vemos tocar la campana en el rito de Vox Veritatis. ¿Cómo vivieron esa etapa? Ay, muy padre, la verdad que muy orgulloso y lo importante es que gocen cada etapa de su vida porque es un cierre de este ciclo y tenemos que vivir lo que en este momento estamos terminando. Así es, y hoy precisamente que están terminando con este compromiso, ¿qué mensaje le daría tanto a su hija como a la generación Primavera 2024 que hoy nos acompaña? Yo creo que se demostraron que pueden llegar a donde quieran. Es el momento de visualizar a dónde quieren ir y esforzarse, que de seguro van a estar ahí. Felicidades a todos. Eso, muchísimas gracias. Durante las siguientes semanas, porque a partir de hoy y el viernes, que es el commencement UDEM, seguramente lo va a estar repitiendo muchísimo. Pero hoy lo podemos practicar aprovechando que tenemos las cámaras. Si pudiera decir, hoy mi hija es una licenciada egresada de la UDEM. Hoy mi hija es una licenciada egresada del UDEM. Eso, muchísimas gracias, muchas felicidades, que disfruten del evento de la ceremonia académica del día de hoy. Y bueno, vamos ahora con Isabela. Gracias, William. De este lado estamos con Andrea y Diego. ¿De qué carrera se egresan, bueno, egresan el día de hoy? Derecho. Licenciatura en Derecho también. Muy bien. ¿Quién dirían que los inspiró a estudiar esta carrera? Pues yo creo que principalmente mi familia, mis papás siempre nos inculcaron a estudiar y terminar una carrera, también mis hermanos y mis compañeros. En mi caso, mi papá también es un excelente abogado y fue mi inspiración total. Qué lindo mensaje. Estudiar en la UDEM obviamente implica todo un desarrollo de lenguaje, ¿no? El CCU, el CRGS, PEF. ¿Cuál de estas palabritas creen que es la que más se queda con ustedes y por qué? En este último año, PEF, porque la verdad creo que sacó mi mayor potencial y fue donde más, pues di el mayor esfuerzo para terminar mi tesis y graduarme. Sí, también PrePEF y PEF fueron un buen reto, gracias a Dios se lo estamos cumpliendo. Qué bueno que me platicas todo esto. Ahora, ¿qué mensaje les gustaría darle a sus profesores que los acompañaron obviamente en todo este camino? Pues primero que nada agradecerles por todo el conocimiento que nos regalaron, por todo lo que nos enseñaron y esperamos seguirlos viendo en un futuro. Ha sido un gusto y espero que en algún momento podamos trabajar ahora no como profesor-alumno, sino como compañeros los dos. Por último, un mensaje cortito a nuestros papás. ¿Qué les queremos decir? Agradecerles por darnos la oportunidad de estudiar en la UDEM y por todo su apoyo en estos años.
Igual, muchísimas gracias por estar aquí presentes y los amo. Muchísimo. Muchas felicidades y acompáñenme a ver qué nos tiene William. Muchísimas gracias. Aquí me encuentro con... Alejandra. Alejandra, estamos festejando la graduación de... Mi hija, Sofía, Andrea Sofía. De Andrea Sofía, ¿de qué carrera se graduó el día de hoy? Licenciado en Derecho. Ok, ¿y cómo fue que decidió escoger esta carrera que hoy termina? Fue extraño porque cuando yo era joven yo iba a estudiar Derecho y decidí no estudiarlo y un día me dijo, ¿qué crees? Yo sí quiero estudiar Derecho. Y así decidí estudiar Derecho. Órale, pues qué padre esas historias que de repente surgen. Y durante esta etapa con la UDEM, ¿recuerda algo que se le haya quedado marcado, algún momento? Pues la etapa de pandemia fue todo un reto para esta generación. Estuvieron prácticamente 2 años en pandemia fuera de venir a las clases y ella decía, yo extraño estar en un salón de clases, porque sí tuvieron la oportunidad de iniciar su carrera en un salón de clases y después pasaron a la pandemia. Entonces creo que esa fue una etapa muy fuerte para ella. Sí, pero hoy se disfruta más este momento porque estamos en manera presencial. Y bueno, hoy precisamente, ¿qué se siente ver a su niña crecer? No lo puedo decir. Es una emoción enorme, enorme, flaquita, enorme. Ya lo creo, o sea, es algo que va a recordar siempre este momento. Es correcto, toda mi vida. Ok, y si tuviera que dar algún mensaje, tanto para ella como para esta generación, un consejo de madre para todos ellos. Siempre va a ir al frente, nunca, como decía también mi madre, para atrás ni para agarrar vuelo. Siempre hacia el frente, con toda la actitud y con todas las ganas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y que disfruten de este día, de este momento, porque es suyo, es la ceremonia académica de su hija. Ahora acompáñenme porque vamos con Andrés. Les queremos recordar que estamos usando el hashtag CommenceMenUDEM en nuestras redes sociales. En Instagram nos puedes encontrar como @dexudem, @edudem y @gentudem. TikTok @gentudem y en X and Twitter como @udem y en LinkedIn como Universidad de Monterrey. Etiquétanos al subir tus fotos y videos para poder interactuar y así unirnos en esta gran celebración. También recuerden que en la tienda UDEM, ubicada en el piso 2 de Estoa, obtendrás un 10% de descuento solo por ir portando tu toga y birrete o si mencionas la frase, la UDEM inspira mi mejor versión. El regalo perfecto para recordar tu increíble etapa en la UDEM y el troyanito te están esperando. A quienes ya están cerca y están ingresando, los invitamos a pasar a sus lugares porque estamos por arrancar con la ceremonia académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad de Educación y Humanidades. Queremos que disfruten de esta experiencia al máximo. Tenemos una redil alámbrica a su disposición, diferentes opciones de baños cercanos y, como ya lo notaron, este semestre contamos con una instalación climatizada y reforzada. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones. ¿Les parece si las vemos juntos? La Universidad de Monterrey les da la más cordial bienvenida. Antes de comenzar, es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones de seguridad. En cumplimiento al reglamento de la Ley de Protección contra la Exposición al Humo del Tabaco del Estado de Nuevo León, el campus es un espacio 100% libre de humo y emisiones. Por respeto a los asistentes, les pedimos guardar silencio durante el evento, así como poner en silencio sus teléfonos celulares. Es importante permanecer en sus lugares, mantener despejados los pasillos y abandonar el recinto solamente hasta que haya terminado el evento. El recinto en que nos encontramos fue instalado especialmente en el solar con las más estrictas medidas de seguridad. La carpa climatizada mantendrá una temperatura agradable que nos permitirá disfrutar del evento. Les agradecemos mantener las puertas cerradas para conservarla. El anclaje de la instalación y el escenario han sido reforzados con estacas de 1.5 metros de longitud, además de tensores para asegurar su estabilidad. Aunado a ello, Protección Civil UDEM realiza una revisión de rutina antes, durante y después del evento. Si se presenta la necesidad de salir, este recinto cuenta con 5 salidas. La puerta 1 en el costado posterior derecho. Las puertas 2, 3 y 4 en la parte posterior de esta instalación, hacia Estoa. La puerta 5 en el costado izquierdo del escenario y la puerta 6 en la parte posterior del escenario hacia rectoría.
Contamos con un puesto de auxilio ubicado al fondo de esta instalación, frente a Estoa. Los baños más cercanos se encuentran en Estoa, en el nivel A, detrás de los elevadores, y en el nivel B, bajando por la escalera o elevadores, también en la parte posterior, además de los ubicados en el primer nivel del edificio de rectoría. Lo más importante es tu seguridad. Además del refuerzo con que cuenta este recinto, realizamos un monitoreo constante de condiciones climatológicas, con especial énfasis en la velocidad del viento, por lo que en caso de ser necesario, contamos con 4 niveles de contingencia. Nivel 1. El evento se suspende momentáneamente. Nivel 2. El evento se suspende con evacuación, con la posibilidad de reanudar después de una revisión exhaustiva. Nivel 3. El evento se cancela después de evacuación. Nivel 4. El evento se cancela antes de iniciar. Se cancela o pospone horas antes del inicio. En caso de presentarse alguno de los niveles de contingencia, serán anunciados dentro del recinto. Además de los accesos previamente mencionados, y solo en caso de evacuación, se activarán 2 salidas de emergencia adicionales. La salida A, en el costado derecho del escenario, hacia rectoría, y la salida B, en el costado posterior izquierdo, hacia Estoa. En caso de evacuación, el staff UDEM estará identificado con chalecos y lámparas de emergencia para orientarles hacia el pasillo y la salida más cercana a cada zona. El punto de reunión 1 se encuentra ubicado en el estacionamiento del nivel A, dentro de Estoa. El punto de reunión 2 se encuentra ubicado en el interior de rectoría para quienes se encuentren en el área de escenario. Todo comunicado oficial será difundido a través de las redes sociales oficiales de la UDEM. Para su disposición, está disponible la red inalámbrica Graduación. Durante todo el evento, pueden tomar fotografías y videos con sus dispositivos móviles desde sus localidades. Es importante recordar mantener despejados los pasillos durante todo el evento. Podrán encontrar las fotografías profesionales individuales en el sitio del Commencement UDEM. Los invitamos a compartir sus mejores momentos, seguir y etiquetar nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, @genteudem, ex, @udem, Facebook y LinkedIn, Universidad de Monterrey. Para la Universidad de Monterrey es un gusto recibirlos. Bienvenidos y felicidades a todos. Estamos por comenzar con la ceremonia académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad de Educación y Humanidades, ¿no, Isabela? Así es. Los seguimos invitando a que compartan todas sus fotografías y videos, todo el contenido que ustedes estén generando en nuestras redes sociales, que en Instagram tenemos @dexudem y edudem y @genteudem. En TikTok tenemos @genteudem y en X, antes Twitter, tenemos @udem. Así es, y será justo en las redes sociales donde pueden ver nuestro contenido de Global Community Professor, porque es muy interesante, porque también podemos ver el video de Javier Jiménez Iniesta, que es precisamente parte de esta colección de Global Community Professor. ¿Les parece si lo vemos juntos? Hola, soy Javier Jiménez Iniesta, soy arquitecto, director de Estudio Animal, un estudio con sede en Madrid y Barcelona, especializado en arquitectura de interiores y arquitectura efímera, y soy Global Community Professor en la UDEM. Acepté ser Global Community Professor, me parece una invitación maravillosa para compartir con estudiantes de otra cultura mi visión de la arquitectura y el diseño de los interiores en los que vivimos. Las nuevas generaciones de arquitectos y diseñadores están conviviendo con la aparición de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, que me parece que el gran reto es sobrevivir a este mar de información y saber cómo generar un criterio personal que les conduzca a un posicionamiento profesional único y personal de cada uno. En la UDEM estamos llevando a cabo un taller, haciendo una especie de paréntesis en un ejercicio de los estudiantes, en el que estamos desarrollando o intentando enseñarles a desarrollar el diseño experiencial para un proyecto concreto. Me gustaría que mis estudiantes valorasen el poder que tiene el trabajo con el concepto y que fuesen capaces de haber entendido que es igual de importante estar al día con las tendencias
como conocer y tener una amplia cultura del proyecto arquitectónico, conocer el trabajo de los grandes maestros y de dónde viene todo lo que estamos haciendo en nuestra profesión. Me parece muy valioso tener la posibilidad de trabajar con estudiantes, diseñadores ya, que pertenecen a otra cultura, que tienen otros referentes, que aportan un punto de vista y unas maneras de aproximarse al proyecto que son muy diferentes a las que nosotros tenemos en España, en Madrid. Estamos por iniciar la ceremonia académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad de Educación y Humanidades, que esperemos disfruten al máximo. Quiero recordarles que en el micrositio que está apareciendo aquí en pantallas, que es udem.edu.mx/commencement-udem, podrán encontrar todas las fotografías de esta ceremonia, incluyendo la de cada graduanda y cada graduando con su diploma. En las pantallas está apareciendo un código QR. Al escanearlo podrán participar en una breve encuesta que al contestarla estarán participando en la rifa de unos AirPods. Si ahorita no lo pueden contestar, no se preocupen, al final de la ceremonia se volverá a proyectar en pantallas. Así es, William. Sin más preámbulo, yo soy Isabela Chávez y en nombre de todo el equipo de conducción les agradezco habernos acompañado en esta alfombra amarilla. Y yo soy William Salcedo, ha sido un honor acompañarlos en esta alfombra amarilla. Recuerden que nos vemos también en la alfombra amarilla del Commencement UDEM, que se llevará a cabo este viernes en punto de las 5:15 de la tarde. Así que, sin más por decir, muchas felicidades, Generación Primavera 2024. La Universidad de Monterrey les da la más cordial bienvenida a la ceremonia académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad de Educación y Humanidades para la Generación Primavera 2024. Estamos muy contentos de recibirte. Hoy comienza el reconocimiento a tu dedicación, porque ser parte de la solución y encontrar el lado humano inspira. Lo que estás por vivir será toda una experiencia. Celebremos al máximo. Se buscan, urgentemente, urbanistas que proyecten ciudades para que las habiten seres humanos y no autos. Jefes que no se fijen en la foto, sino en el currículum. Inventoras que dejen huella creando el primer avión que no deje ninguna. Investigadores que busquen la cura y no la patente. Emprendedores que apuesten al éxito pensando en el futuro de todos. Educadores que quieran enseñar para no dejar de aprender. Abogados dispuestos a defender los derechos humanos y líderes dispuestos a defender los derechos del planeta. Se requiere valentía, persistencia y algo de locura. Capacidad para trabajar solo o en equipo. Las oficinas no siempre serán las más cómodas, pero valdrá la pena. Porque si eres UDEM, sabrás que, en el futuro, para lograr grandes cosas, habrá que afrontarlas diferente. Hay cosas que no se aprenden en la universidad, pero sí se aprenden en la UDEM. UDEM, inspirando tu mejor versión. El estandarte de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales está inspirado en la justicia y el equilibrio de la mitología griega, basados en el orden, las leyes y las costumbres. Está compuesto por la espada que sostiene la balanza de la justicia, reposada sobre dos laureles, todo en un entorno naranja que representa el amanecer que revela la verdad. Los profesionistas de esta facultad se distinguen por la búsqueda permanente de la justicia, su gran visión y la capacidad para resolver conflictos al establecer relaciones con un sentido claro y ético. El estandarte de la Facultad de Educación y Humanidades está inspirado en la razón y la creatividad de la mitología griega. Fomenta la sensibilidad para la expresión y valora la capacidad de crear para transformar el mundo. Al centro destacan una lira y tres flechas, elementos que protegen la luz de la verdad. Se acompañan por dos laureles, símbolos de victoria y honor, en un entorno vermellón que evoca el poder de la creación. Los profesionistas de esta facultad se distinguen por su capacidad de análisis social, empatía y compromiso ético en la difusión de la información y el conocimiento, todo con un sentido de pensamiento crítico en un entorno global.
Sean todos bienvenidos a la ceremonia académica de la generación Primavera 2024 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Monterrey. Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la ceremonia académica de graduación 2024 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad de Educación y Humanidades. Mi nombre es María del Socorro Pérez Córdoba y tendré el gusto de acompañarlos en esta ceremonia en la que estaremos celebrando la culminación de sus estudios. Hoy celebramos el poder de la educación, los aprendizajes, los esfuerzos, disciplinas que convergen en ustedes, que ahora salen de su alma mater para inspirarnos con su mejor versión. Para dar inicio, queremos agradecer la presencia de todas las personas que hoy nos acompañan, miembros del Consejo UDEM, nuestros directivos, a las madres y padres de familia ex-UDEM, colaboradores, amigas y amigos de la universidad. Encabeza esta ceremonia Carlos García González, vicerrector académico. Carolina Tames, cofundadora de Rever Films y nuestra oradora huésped. Arturo Azuara Flores, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Javier José García Justicia, decano de la Facultad de Educación y Humanidades. Pedro Enrique Goncalves de Oliveira Ribeiro, director de programa académico de los posgrados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Ana Gabriela Sáiz Barrera, directora de programa académico de licenciatura en Ciencia Política y Gobernanza. Raúl Morales de Alba, director de programa académico de licenciatura en Derecho y de licenciatura en Derecho y Función Pública. Víctor Edgar Sánchez Gallegos, director de programa académico de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Julián Nevares Montes, director de programa académico de los posgrados de la Facultad de Educación y Humanidades. Berta Adrián Díaz Delgado, directora de programa académico de licenciatura en Ciencias de la Educación y licenciatura en Psicopedagogía. Jessica Susana Hinojosa Romero, directora de programa académico de licenciatura en Estudios Humanísticos Sociales, licenciatura en Filosofía, licenciatura en Sociología y licenciatura en Letras. Licenciada Paola del Real Villarreal, directora de programa académico de licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación y licenciatura en Producción Cinematográfica Digital. Davia Amaya Herrera, miembro del claustro universitario. Y Lucero de Jesús Cavazos Castañeda, miembro del claustro universitario. De igual forma, queremos agradecer la presencia de las y los profesores que integran la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
la Facultad de Educación y Humanidades. Démosle un fuerte aplauso. Para honrar a nuestra patria y en señal de respeto y admiración hacia nuestro país, entonaremos el himno nacional. La ley indica que la demostración civil y de respeto al himno nacional debe hacerse en posición de firmes sin el saludo a la bandera. Los varones deberán mostrar descubierta la cabeza en este momento. Los invitamos a ponerse de pie. Favor de tomar asiento. Muchas gracias. A continuación, invito a Lilia Paola del Real Villarreal, directora del programa académico de la licenciatura en producción cinematográfica digital, a fin de que nos introduzca a nuestra oradora huésped. Adelante, Paola. Carolina Tamés. Se graduó con honores de la licenciatura en Bellas Artes de Tisch School of Arts de la Universidad de Nueva York. Recibió el prestigioso Founders Day Award, que reconoce a los estudiantes que se han distinguido entre sus compañeros por su sobresaliente rendimiento académico. Carolina lanzó su carrera en televisión, adquiriendo experiencia invaluable bajo la mentoría de reconocidos profesionales en la NBC, BBC y National Geographic. En NBC, tuvo el privilegio de aprender del equipo de Late Night con Jimmy Fallon. En la BBC de Londres, participó en el programa docuserie Super Size Earth y en National Geographic, trabajó en los programas Brain Games y Border Wars. A los 25 años, produjo y dirigió un programa de televisión para MTV que se transmitía en toda Latinoamérica, además de participar en la producción de programas en vivo como los Meow Awards de MTV. Carolina también ha producido y dirigido múltiples videos musicales, colaborando con artistas como Bright Eyes, Natalia Lafourcade, Leiva, Jimena Sariñana, Elsa Yelmar, Catalina García, Kinky y Connor Oberst. A los 27 años, comenzó su participación como productora creativa en el filme titulado Ya no estoy aquí, que se grabó en Monterrey, Nuevo León y en la ciudad de Nueva York. Esta película fue seleccionada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar a México en los Óscares y posteriormente fue preseleccionada por los miembros de la Academia de Estados Unidos en la prelista para Mejor Película Internacional, formando parte de las top 15 películas internacionales de los Óscares 2021. Fue la película más premiada en los premios Arieles, ganando 10 categorías, y fue aclamada por críticos y grandes directores,
incluyendo a Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Sus proyectos como productora se han presentado en festivales internacionales, incluyendo la Semana de la Crítica en Cannes, el Festival de Cine en Berlín, Berlinale, el Festival de Tribeca, el Festival Internacional de Cine de Morelia, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el Festival de Cine de Toronto, Slamdance y el Festival de Cine de El Cairo. Además de haber recibido el Fondo de Producción de Director de Cine y ganador del Oscar Spike Lee. Y el Fondo de Producción de Hollywood Foreign Press Fellows Fund de Golden Globes. Carolina creó el departamento de producción de la compañía Vision Entertainment, con sede en Los Ángeles, donde desarrolló proyectos de cine y televisión, tanto para los mercados de Estados Unidos como de América Latina. Junto al veterano de la industria, el productor Evan Davidson, quien trabajó para Paramount por más de 15 años y produjo proyectos como Arrival de Denis Villeneuve, que obtuvo 8 nominaciones al Oscar. Actualmente, Carolina tiene su propia compañía de producción, Rever Films, que cofundó con la directora de cine y televisión, Chris Gris, su hermana. Con Rever Films se enorgullece de crear programas para mujeres jóvenes que ingresan en la industria, como el programa de Shadowing, Sombra, en donde han participado 2 de las graduadas de la Escuela de Cine de la Universidad de Monterrey, quienes tuvieron la oportunidad de estar en el set de televisión Ugly de HBO Max. En este programa, jóvenes recién graduados con interés en entrar en la industria cinematográfica tienen la oportunidad de acompañar a un director en un set profesional de cine o televisión, por al menos un par de semanas, donde observan y aprenden cómo funciona un set profesional, conocen a los equipos de trabajo y a los ejecutivos de los proyectos, además de conocer e intercambiar puntos de vista con agentes y managers, permitiendo a esta nueva generación de cineastas desarrollar una experiencia invaluable, abriendo una puerta en la industria del cine y la televisión. Con Rever Films también hacen programas de masterclasses, en donde, en ediciones anteriores, han tenido invitados como la directora Katie Jan, que dirigió la película Aves de Prensa de DC Comics, protagonizada por Margot Robbie. En el último año, Carolina comenzó a ejercer como empresaria, junto con su madre, la doctora Cristina Rodríguez. Tiene una empresa de productos de belleza y suplementos alimenticios. Además de su impresionante trayectoria, Carolina siempre ha mantenido una pasión por dar voz a comunidades diversas y apoyar a creativos latinos y su trabajo alrededor del mundo, creyendo firmemente en el poder de las historias como herramientas de transformación. Graduandos y graduandas, este día será de gran inspiración para esta etapa que comienzan. Así que, sin más preámbulo, recibamos a Carolina Tamés. Wow. Antes de iniciar mi mensaje, quiero abrir un pequeño paréntesis para agradecerles y confesar que nunca imaginé ser invitada como oradora huésped en una graduación de una gran institución académica como es la prestigiada Universidad de Monterrey. A todos los graduados, sus familias, distinguidos profesores e invitados especiales, es un honor estar aquí. Gracias, UDEM. Me hicieron sentirme de regreso a la escuela escribiendo este discurso. Han sido semanas de estrés, muchas emociones, postergación, mucho Instagram, TikTok, YouTube, en nombre de la investigación. Y luego darme cuenta que ya se está acercando la fecha y no he terminado, entra el pánico y mis recuerdos de la facultad cuando terminaba mis ensayos la noche anterior a la fecha de entrega. Básicamente, como todos ustedes entregaron sus finales, ¿no? O yo era la única que hacía eso en la escuela. Hoy es un día marcado por el gran logro de un hito significativo en su camino hacia el futuro. Hoy celebramos el fin de una etapa académica y el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Quiero que tomen un momento para que se den cuenta de la gran meta que han cumplido hoy. Considérense extremadamente afortunados, se han graduado de una gran institución y con una clase muy diversa.
El graduado más joven tiene 18 años y el más grande tiene 55 años. En un país en donde la educación superior es un privilegio que solo pocos alcanzan. Así que felicidades. La mayoría de ustedes comenzaron su carrera en un momento muy complejo y caótico, que fue en el 2020. El mundo cambió drásticamente y ustedes tuvieron que adaptarse a una nueva realidad. Y quiero felicitarles porque esta adversidad no fue fácil para nadie, menos a unos que están comenzando su carrera. Y estoy segura que esto los ha hecho muy resilientes, creativos y fuertes, o sea, listos para enfrentar los desafíos que se vienen. Esta noche quiero hablar con ustedes sobre una sola cosa, y esto es el poder de saber contar historias. Desde que comenzamos a comunicarnos como especie, las historias han sido base de nuestra civilización. Como cineasta y como ser humano, he observado que las historias que contamos y cómo las contamos son fundamentales para nuestro éxito o para nuestro fracaso. Esto aplica en la vida y a todas las disciplinas representadas aquí hoy. Y permítanme compartir algunos ejemplos para que no me tachen de loca. Para los graduados de Derecho, si estás ante un juez litigando, el abogado que tenga el mejor argumento ganará. La historia que logre convencer al juez será la que prevalezca. Para los graduados de cine, no importa qué tan original sea tu historia, si la del otro está mejor contada, te va a ganar la audiencia. La forma en que tú presentes tu historia es crucial para capturar y mantener la atención del público. Para los emprendedores, no importa que tu producto sea mejor que el del competidor. Si ellos cuentan una mejor historia, van a ganar el cliente. La narrativa detrás de tu producto o servicio puede ser el factor decisivo en el éxito de tu negocio. Y para los de política y gobernanza, bueno, ni se diga, esas historias ya se las saben. Pero las historias más importantes son las que nos contamos a nosotros mismos, porque esas determinan los resultados que vamos a obtener en la vida. Si me cuento la historia de que algo es imposible para mí, ni siquiera intentaré lograrlo. Y así tendré razón, será imposible. Pero si me cuento la historia de que es posible, aunque no sepa cómo lograrlo y que puedo averiguarlo durante el camino, eso me va a impulsar a tomar el primer paso y tendré más posibilidades de lograrlo. Como la famosa cita de Henry Ford, si crees que puedes o si crees que no puedes, en ambos casos vas a tener la razón. Las historias que nos contamos marcan la diferencia entre caer víctimas de nuestra suerte o entre crear nuestro propio destino. ¿Y a qué me refiero con suerte y destino? Tu suerte son tus circunstancias, ¿verdad? Dónde naciste, el color de tu piel, tu familia, tragedias o eventos que te pasan, básicamente cosas sobre las que no tienes control. Tu destino, en cambio, está formado por las acciones que tomas todos los días, por cómo reaccionas a tu suerte, a la adversidad, a los retos que se te presentan en la vida. En resumen, por lo que haces para crear la vida con la que sueñas. ¿Y cuál es el factor número uno que nos detiene para cumplir esa vida con la que soñamos? Las historias que nos contamos alrededor del fracaso. El miedo al fracaso nos ha paralizado a todos en algún momento. Que si no puedo, que si la riego, que si pierdo mi dinero, que si se burlan de mí, que si no valgo, que si llenen el resto de la oración. El miedo al fracaso es algo que todos hemos experimentado. Pero, ¿qué si les digo que el fracaso es una cuestión de perspectiva? ¿Le perderían un poquito el miedo? Por lo menos para mí así fue. Tuve que tropezarme primero para darme cuenta que el fracasar no es verdaderamente un fracaso. La historia que te cuentas sobre ese incidente es lo que realmente lo categoriza como un fracaso. Y más adelante les contaré uno de mis tropiezos porque he tenido muchos. Y la verdad es que con estos fracasos o redirecciones, como ahora me gusta llamarles, también puede venir cambios en tus sueños y en tus metas. Y eso está bien. En el camino, tus sueños y metas probablemente van a cambiar. O a lo mejor, si todavía no tienes metas y apenas las vas a crear, estas también van a cambiar, porque tus historias van a evolucionar.
La capacidad de cambiar de rumbo cuando sea necesario o cuando ya no se sienta correcto para ti es crucial para adaptarse y encontrar el verdadero camino hacia el éxito y la realización personal. Entonces, habiéndoles contado un poquito sobre la importancia de las historias, quiero mostrarles un ejemplo de lo anterior a través del arco de una película. Para mí, la vida es un conglomerado de mini películas. Quiero mostrarles que todas las narrativas tradicionales, enfatizo tradicionales, por favor no se enojen conmigo los de cine, siguen la misma fórmula. Lo llaman el camino del héroe, el arco de la narrativa, la estructura de los cinco actos, etc. Tiene muchos nombres, pero básicamente es lo mismo con diferentes enfoques. Y para mostrarles eso, quiero presentarles el arco de una película que no conocen. Así que comencemos. El personaje principal de la historia es una mujer nacida en los 90s en una ciudad extremadamente calurosa al norte de México, donde el cine y las artes son algo para los de afuera y ni se diga para una mujer. Por supuesto, ese personaje soy yo. En todas las películas, nuestro personaje principal comienza en un momento de estasis o estancamiento, algo que falta en su vida. Yo estaba perdida, pasando por la pandemia, sin saber qué iba a hacer de mi vida ni del mundo. Siempre había sido una productora freelance y ahora no había nada que producir. Entonces, además, por las circunstancias, había tenido que regresar a Monterrey, al mundo del que había huido inconscientemente para lograr mis sueños y en el que no había vivido por más de 18 años. Yo me sentía estancada, como muchos de nuestros héroes en las películas. Luego, en las películas, viene el momento catalizador para arrancar el camino de nuestro personaje. Yo recibo una oferta para desarrollar el departamento de producción de Vision Entertainment, una compañía basada en Los Ángeles, con un pequeño detalle. No podrían proporcionarme con un presupuesto para la marca. ¿Qué significa eso? Que tenía que comprar proyectos, pero no tenía dinero para comprar los proyectos. Entonces, porque las decisiones no son fáciles, en las películas siempre viene el debate del héroe. Yo estaba muy emocionada, pero aterrorizada. La verdad es que no estaba lista para eso. Nunca había hecho un departamento de producción. Estábamos en medio de la pandemia, una pandemia sin precedentes, encerrados en nuestras casas. Aparte, no tenía presupuesto y querían que yo construyera un departamento de cine y televisión para Estados Unidos y Latinoamérica. Estaban locos. Pero la verdad es que no tenía otra opción. No tenía otros ingresos en ese momento. En las películas, si se dan cuenta, los personajes siempre se encuentran entre la espada y la pared. Aumenta la adversidad y la presión para la toma de decisiones. Y en la vida, probablemente, te vas a encontrar en un lugar muy incómodo cuando tengas que tomar decisiones complejas. Porque elegir es renunciar. Y ay, cuántas horas de terapia me tomó no solo aprender eso, pero estar en paz con eso. Cada vez que tomas una decisión, estás renunciando a decenas de otras. Y creo que esto es lo más hermoso, pero más complejo de nuestra historia. Porque nos fuerza a tomar responsabilidad de nuestra propia vida, pero y cada decisión te va a alejar o te va a acercar a tus objetivos, a tu destino. Entonces, bueno, ya que el héroe toma su decisión, entramos a nuestro segundo acto. Y en este segundo acto es la parte de la diversión y de los juegos. Aquí también es donde entra usualmente un personaje bueno. En esta parte es de lo que vemos en los trailers. Es muy emocionante o muy chistoso. Una historia secundaria comienza a menudo involucrando un interés amoroso o un compañero que se entrelaza con la historia principal. Yo comienzo a trabajar en la empresa y conozco en una junta por Zoom, porque estábamos encerrados, a Evan Davidson, que es, le mencionaron en la semblanza, el productor de Arrival. Que en el futuro, ya yo teniendo construido el departamento, convencí para que se uniera a mí y a la productora. Como en las películas, la diversión comenzó y todo parecía muy emocionante. Luego viene el punto medio, que es un parteaguas. Si el héroe en las películas empieza como perdedor, aquí gana. Pero si empieza arriba, aquí es donde el héroe pierde. Pero es una ganancia o una pérdida falsa. Y sobre todo, la adversidad sube y los problemas se vuelven más complejos.
yo ya tenía a mi súper compañero, un equipo de trabajo increíble que había elegido, y un departamento en Chipinque increíble. Y el proyecto que más amaba y que más trabajo me costó, finalmente lo había cerrado. Un proyecto como nunca había logrado antes, basado en una novela, que después de meses de trabajar en ello, había conseguido se sumar a un director que acababa de ganar en Venecia, y después de una larga batalla con los derechos del libro con la agencia de la escritora, porque es una escritora bestseller, habíamos conseguido que un gran estudio americano firmara una coproducción con nosotros de una novela latinoamericana. Y ellos pagarían con los derechos, porque, ¿se acuerdan? No tenía presupuesto. Me sentía como si me hubiera ganado el mundo. Y para términos de nuestra película, esto era una victoria falsa. Y por supuesto, como en las películas, la adversidad comienza a subir y los problemas comenzaron a ser más complejos. ¿Por qué? Porque luego, en todas las películas, se empiezan a acercar los malos. Los malos en las películas no siempre tienen que ser personas, aunque a veces lo son. Pero pueden ser circunstancias, guerras, desastres naturales, etc. En nuestra película, los malos que se acercan son las huelgas de los escritores y luego de los actores en Hollywood, que poco a poco comienzan a paralizar la industria en Estados Unidos, donde mi empresa estaba basada. E, inevitablemente, en todas las películas, el héroe siempre tiene que perderlo todo y pasar por la noche oscura. ¿Y qué pasa conmigo? Me despiden. Cierran el departamento de producción y me quedo sin ingresos de un día para otro. No solamente perdí los proyectos que había trabajado meses y meses en conseguir, fui de sentirme en la cima, hablando con todos los ejecutivos de Amazon, de Netflix, de Warner, de NBC, de CAA, todos los que quieras, a quedarme sin casa. ¿Se acuerdan de ese bello departamento? Pues ya no lo tengo. Y lo más doloroso de todo es que empecé a sentir que perdía mi identidad. Este punto es muy corto en las películas, pero es muy importante en la vida. Tanto nuestros héroes en el cine como nosotros tenemos que ser derrotados. ¿Y a qué suena esto? Tenemos que fracasar y saber que fracasamos para aprender la lección y crecer. Este punto existe en dramas, en comedias, en la vida real, y todos los humanos nos identificamos con él. Y este es el punto que separa a los que se rigen por su suerte y los que se rigen por crear su propio destino. ¿Te vas a dejar llevar por tus circunstancias o le vas a dar la vuelta? El héroe en las películas siempre le da la vuelta. Por eso son héroes, por eso nos gustan, por eso los admiramos. Y le dan la vuelta para encontrar la solución. Cuando la encuentran es cuando entramos al tercer acto. Y el problema es que en la vida real, mucha gente se queda atorada en el segundo acto. Las crisis te construyen o te destruyen, y el resultado depende de ti. Si tú ves una crisis como una oportunidad, puedes entrar al tercer acto. Y el tercer acto es el más importante, porque ahí nos damos cuenta que lo que nos pasó en realidad no fue un fracaso. Al final nos volvió más fuertes. El tercer acto te da la oportunidad como protagonista de encontrar esta solución. Para mí, me di cuenta que no podía darme por vencida y tuve que cambiar la historia que me estaba contando del fracaso. Tengo una oportunidad de comenzar de nuevo. Me levanté, me puse a trabajar en mí misma y ahora tengo una casa productora y soy empresaria. Además, estoy feliz en Monterrey y doy mensajes a chicos graduándose de la UDEM. En el tercer acto, te conviertes en tu propio héroe y te das cuenta que tenías el poder de ti durante todo el camino. A veces, las películas son dramas, las películas de la vida son dramas, a veces son comedias, a veces son tragedias, o como una vez me dijo un contador, a veces son de terror. Perder mi trabajo fue devastador, pero amaba lo que hacía y aunque me hubiera roto el corazón, yo seguía enamorada. Ser despedida de Vision fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque me dio la oportunidad de apostarme a mí y encontrar una mejor forma de servir. Con la productora, con Rever, mi hermana y yo realmente nos enfocamos en cómo servir a la próxima generación de cineastas.
con mi madre, su carrera entera se ha basado en ayudar a personas que luchan contra los peores diagnósticos, especialmente el cáncer. Así que con Cristina Rodríguez, la compañía que tenemos juntas, nuestro propósito principal es servir para mejorar la salud de las personas. Creo que venimos aquí para servir. Y creo que servir alimenta tu espíritu de formas que pocas otras acciones pueden. Y es la forma más rápida de encontrar la felicidad. Ahora, con cada cosa que emprendo, cada proyecto, cada película, siempre me pregunto cómo estoy sirviendo al mundo. Y si te mueves por la vida con un propósito así, no importa cuán duros sean los golpes, te vas a levantar de nuevo. Y sí, a veces la vida te va a dar golpes que te van a tirar. Pero no pierdas la esperanza. Estoy convencida de que lo que a mí me hizo continuar es que amo lo que hago. Así que encuentren lo que amen. Tener una meta está bien, pero si lo combinas con un porqué y un para qué que te apasionan, nadie ni nadie te puede detener. Si aún no lo has encontrado, está bien. Sigue buscando y por favor, no te conformes. Observa a aquellos que están alrededor de ti y busca pistas. Yo, al observar alrededor de mí, aprendí de mi madre que nunca debes renunciar a tus sueños. Mi madre llevaba años queriendo abrir su empresa, lo intentó en el 2004 y no lo logró. Pero no se rindió y 20 años después logró algo mejor en Cristina Rodríguez y aquí estamos. Si hay algo que he aprendido de mi padre, es que al observarlo me doy cuenta de lo que realmente es importante. Hay que moverse por la vida con un corazón sincero y un alma amable. Hola, papá y mamá. Si hay algo que admiro de él, es que no importa las adversidades. Si tú te conduces con valores como la perseverancia, la honestidad y la ética, y una voluntad de servicio a los demás, tendrás el mayor éxito en la vida, que es la satisfacción de saber que has hecho lo mejor, tu mejor de los esfuerzos por dejar el mundo en un mejor lugar o a una persona en un mejor lugar. Ambos de mis padres han vivido una vida guiada por el servicio. Ambos han vivido una vida plena y así es ahora para mí. Y por eso, antes de concluir, regreso a la importancia de las historias que nos contamos. Y les prometo que si ustedes cuidan su mente y las historias que dejan entrar en su cabeza, ya estarán 80% encaminados al éxito. ¿Dónde vas a enfocar tu narrativa? Si la enfocas en tus miedos, es muy probable que te caigas. Pero si la enfocas en tus metas y en lo que sí quieres, estoy segura vas a llegar ahí. Cuida en qué te enfocas y cuida que le das tu energía. Recuerda que el fracaso es una cuestión de perspectiva y estén dispuestos a cambiar y adaptarse. Recuerden que construyan su destino con las acciones que toman diariamente y mantengan siempre viva la pasión por aprender y crecer. Sean valientes, acuérdense que no existe la valentía sin el miedo, es normal sentirlo y sí que entra el pánico a veces, a mí me entra el pánico todo el tiempo, eso es humano, pero es ahí en donde entra el editor en ti, el narrador maestro, y editas la historia que te estás contando para seguir adelante. Así que les pregunto, ¿qué historia te vas a contar tú? Felicitaciones, Generación 2024. Yo les deseo que su vida esté llena de historias muy emocionantes. Muchas gracias, Carolina, por compartir con nosotros tus experiencias, aprendizajes. Nuevamente es un honor contar con tu presencia. A nuestras graduandas y graduandos que cumplieron con su programa académico de manera excelente, la Universidad de Monterrey les otorga una distinción especial de ser merecedores de alguna de ellas. Se mencionará junto con su nombre al pasar, al recibir su constancia académica. Durante sus estudios de profesional y posgrado, los estudiantes de la Universidad de Monterrey
tienen la oportunidad de realizar diferentes programas académicos formativos que se mencionan junto a los nombres de los graduandos. A continuación, presentamos el significado de cada una. Drivers of Change es un programa interdisciplinario de colaboración internacional enfocado en el servicio y el desarrollo académico, con duración de 8 semestres. Formar para Transformar es un programa de acompañamiento a estudiantes con vocación de servicio para su formación integral y en el desarrollo de procesos sociales. La mención de proyecto de evaluación final, proyecto de innovación y cambio, o examen profesional sobresaliente, se indicará para aquellos graduandos que su proyecto o examen profesional haya sido seleccionado entre el 10% superior de su escuela conforme a los criterios de desempeño y resultados que hayan obtenido. Se hace mención también de los graduandos que concluyeron un doble grado con universidades socias en el extranjero, o bien que se gradúan de planes simultáneos en nuestra universidad. La medalla al mérito académico, Marco Antonio Leija, el reconocimiento más importante que otorga la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Esta presea es concedida a la persona graduanda de las licenciaturas en Derecho, Derecho y Finanzas o Derecho y Función Pública, que, teniendo un promedio superior a 90, ha destacado en 3 rubros: desempeño académico, experiencia práctica profesional y formación integral. Asimismo, la Universidad de Monterrey reconoce a los graduandos que por su alto desempeño académico y formativo obtienen una distinción académica. El reconocimiento cum laude destaca el resultado académico sobresaliente en profesional y en posgrado. Los estudiantes acreedores a este reconocimiento son quienes durante sus estudios obtuvieron un promedio integrado igual o mayor a 90. Son parte del 10% de alumnos con mejor desempeño académico de su generación y no reprobaron materias ni recibieron ningún reporte de deshonestidad académica. El reconocimiento magna cum laude es para los alumnos de profesional que, además de cumplir con lo anterior, destacan por su participación en el programa Líderes Plus, presentando una notable participación en actividades de formación integral durante sus estudios. Fieles a los principios y objetivo de la Universidad de Monterrey, el máximo reconocimiento para un alumno de profesional es el summa cum laude, que se otorga a quienes durante sus estudios destacaron por su desempeño académico y formativo. Este reconocimiento se dará a conocer en nuestro Commencement UDEM. A lo largo de 54 años, la Universidad de Monterrey suma más de 62 mil egresadas y egresados, cada generación conectada de una forma especial con la UDEM. Pero hay algunos que han vuelto a ella de una manera única y hoy están presentes. Bienvenidas, madres y padres de familia exa UDEM, que hoy acompañan en esta ceremonia de graduación a sus hijas e hijos. Gracias por confiarnos su educación. Estamos muy contentos de tener familias con legado UDEM y queremos reconocerlos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Les reitero que esta será siempre su alma mater. A continuación, Arturo Azuara, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, nos compartirá un mensaje y posteriormente dará inicio al nombramiento de graduandas y graduandos de profesional y posgrado. Las y los profesionistas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM se caracterizan por enfrentar las problemáticas actuales de la sociedad con una visión crítica e incluyente. Analizan y resuelven fenómenos sociales y jurídicos y han desarrollado de forma armónica sus habilidades de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, investigación
negociación y solución de problemas. Destacan por su desempeño en campos profesionales como el gobierno, la iniciativa privada, organizaciones no gubernamentales como consultores o en negocios propios. Sobresalen por su trabajo duro, sus valores y el compromiso de búsqueda de la justicia que demuestran con la sociedad y el mundo, como lo han dejado ver esta generación integrada por alumnos de México y Uruguay, que hoy nos inspiran con su mejor versión. Es momento de iniciar con la entrega de constancias académicas a las graduandas y los graduandos de los programas académicos que integran la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Cada quien será nombrado para pasar y recibir la constancia por parte de su directora o director de programa académico, tomarse la foto oficial y posteriormente regresar a su asiento. Cabe señalar que mencionaremos a la totalidad de las y los egresados, nos acompañen o no de manera presencial, ya que esta ceremonia será transmitida posteriormente. Le solicitamos al público presenten reserva a los aplausos para el final de esta entrega. Iniciamos con los programas dirigidos por Pedro Enrique Goncalves de Oliveira Ribeiro. Se gradúan del doctorado en Derecho Axel Miguel Arana Castaños. Con mención cum laude y examen sobresaliente, Leandro Manuel Lamas Estala. Examen sobresaliente, Margarita del Rosario Oliva Salas. Mario Rodríguez Junco. Concluimos con el programa de doctorado en Derecho. Se gradúan de la maestría en Derecho de la Empresa Edgar Gerardo Fernández Muraira. Con mención cum laude y PIC sobresaliente, Magda Karina Reza Villarreal. Concluimos con el programa de la maestría en Derecho de la Empresa. Se gradúa de la especialidad en Derecho Energético Israel Villarreal González. Concluimos con la especialidad de Derecho Energético. Se gradúa de la especialidad en Juicios Orales Abel Gerardo de la Cruz Botello. Hemos terminado con el programa de la especialidad en juicios orales. Continuamos con el programa dirigido por Ana Gabriela Sáez Barrera.
se gradúa de la licenciatura en Ciencia Política y Gobernanza con mención cum laude y PEF sobresaliente, Alejandro Espinosa Valadez. Concluimos así con el programa de licenciatura en Ciencia Política y Gobernanza. Es turno de los programas dirigidos por Raúl Morales de Alba. Se gradúan de la licenciatura en Derecho Regina Alexander González. Amy Imelda Ayala Briones. Con mención cum laude, Diego Barrientos Cavazos. Con mención cum laude, Ana María Cadillano Longo. Diego Emiliano Cantú Garza. Fernanda Cloutier Sánchez. Con mención cum laude, ganadora la medalla al mérito académico Marco Antonio Leija y PEP sobresaliente, Irene Cuello Rodríguez. PEP sobresaliente, Héctor Antonio de la Cruz Curi. Luisa De Canini Villaseñor. Mención cum laude, Lucía Carolina Estrada Rivera. Ángela Sofía García Salcido. Fernanda González Posas.
Adrián González Scott Palma. Aislin Herbert Fano. Nicole Emily Yeseni Saide. Alejandra Carolina Madrigal González. Con PEF sobresaliente, Lucía Margarita Marcos González. Ricardo Martínez Núñez. Diego Alejandro Martínez Valencia. Luis Mario Ortega González. Luis Julián Pérez Sepúlveda. Roberta Portilla Ayala. Mario Puente Ruiz. Jesús Raña San Martín. Ramón Enrique Rivera Martínez. Andrea Sofía Rodríguez Díaz. Con PEF sobresaliente, Silvana Denir Rodríguez Vallejo. Carolina Tristán Martínez. José Carlos Valadez Suárez. Judith Alejandra Valdés Escamilla.
Ana Sofía Vargas Enríquez. Santiago Vázquez Velasco. Andrea Villarreal Cerrato. Con PEP sobresaliente, Daniela Villarreal Yunes. Concluimos con el programa de licenciatura en Derecho. Se gradúan de la licenciatura en Derecho y Función Pública Abiel Cantú Díaz. María Guadalupe Miet Martínez. Roberto Carlos Ramírez Molina. Artemio Saldívar Fernández. Mención cum laude, Cristina Montserrat Salinas Montelongo. Sánchez Escamilla. Hemos terminado con el programa de licenciatura en Derecho y Función Pública. Continuamos con los programas dirigidos por Víctor Edgar Sánchez Gallegos. Se gradúa de la licenciatura en Estudios Internacionales Sofía Lozano Izquierdo. Concluimos con el programa de licenciatura en Estudios Internacionales. Se gradúan de la licenciatura en Relaciones Internacionales Naomi Beltrán Llanes. Franco Carranza Delgado. Con mención cum laude y PEP sobresaliente, Regina González Moreno.
José Manuel Núñez Mariscal. Concluimos con el programa de licenciatura en Relaciones Internacionales. Pedimos un fuerte aplauso para todas nuestras graduandas y graduandos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. ¡Enhorabuena! Muchas gracias, Arturo Azuara Flores, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. A continuación, Javier José García Justicia, decano de la Facultad de Educación y Humanidades, nos compartirá un mensaje y posteriormente dará inicio al nombramiento de las graduandas y los graduandos de profesional y posgrado. En un equipo de trabajo, las y los profesionistas de la Facultad de Educación y Humanidades de la UDEM se distinguen por realizar acciones para preservar la cultura, además de que crean y promueven el conocimiento y el quehacer intelectual desde una reflexión profunda. Cuentan con sentido crítico y veraz. Son los portavoces del conocimiento generado por miles de años y son capaces de resolver retos en esferas sociales con compromiso ético y humano. Se desenvuelven en medios masivos de comunicación, museos, centros culturales e instituciones educativas. Su formación multidisciplinaria y sustentada en valores les permite aportar en la creación de una sociedad mejor, como lo ha dejado ver esta generación integrada por alumnos de México que hoy nos inspiran con su mejor versión. Es momento de iniciar con la entrega de constancias académicas a las graduandas y los graduandos de los programas académicos que integran la Facultad de Educación y Humanidades. Cada uno será nombrado para pasar y recibir la constancia por parte de su directora o director de programa académico, tomarse la foto oficial y posteriormente regresar a su asiento. Cabe señalar que mencionaremos a la totalidad de las y los egresados, nos acompañen o no de manera presencial, ya que esta ceremonia será transmitida posteriormente. Le solicitamos al público preste reserva a los aplausos para el final de esta entrega. Iniciamos con los programas dirigidos por Julián Nevares Montes. Se gradúa de la maestría en Ciencias de la Educación Marianela Arizmendi Maldonado. Concluimos con el programa de maestría en Ciencias de la Educación. Se gradúan de la especialidad en Multiculturalidad y Equidad Eduardo de Jesús Faz Flores. Hemos terminado con el programa de especialidad de multiculturalidad y equidad. Continuamos con los programas dirigidos por Berta Adriana Díaz Delgado. Se gradúan de la licenciatura en Ciencias de la Educación María Luisa de la Garza Govela. Isabela de la Peña Vargas. Con reconocimiento cum laude, Ángela Margarita Esquivel Campos.
Montserrat del Carmen Villarreal Villanueva. Concluimos con el programa de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Se gradúan de la Licenciatura en Psicopedagogía con PEF sobresaliente Carolina Berlanga Torres. Con doble titulación en Licenciatura en Ciencias de la Educación y PEF sobresaliente, Ana Paloma Bolaños Juárez. Fernanda Elizabeth Burnes Garza. María Ángela Caballero González. Con doble titulación en Licenciatura en Ciencias de la Educación, María Fernanda Cavazos Camacho. María Renata de la Torre Campa. Isabel Garza Larraza. Sofía López González. María Mitre Ríos. Con reconocimiento cum laude y PEF sobresaliente, Cecilia Ramos Solís. Valeria Vargas Elizondo. Con reconocimiento cum laude y PEF sobresaliente, Ana Sofía Villarreal Rodríguez. Terminado con el programa de licenciatura en psicopedagogía. Ahora conozcamos a las graduandas y graduandos de los programas dirigidos por Jessica Susana Hinojosa Romero. Se gradúa
licenciatura en Filosofía Cintia Mariana del Bosque Arce. Concluimos con el programa de licenciatura en Filosofía. Se gradúan de la licenciatura en Letras con reconocimiento cum laude Noel Dominique Chio Horta. Ana Lorena Ezeta Villarreal. Miguel Ángel Narro Vargas. Concluimos con el programa de licenciatura en Letras. Ahora conozcamos a las graduandas y los graduandos de los programas dirigidos por Lilia Paola del Real Villarreal. Se gradúan de la licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación Emiliano Cruz Botello, Mario Iván de la Fuente Novak, Norma Nidia Garza Coello, Diana Laura Medrano Domínguez, con pez sobresaliente María Magdalena Santos Lomelí. Guillermo Savlov Cuevas. Paulina Torres Letaif. Reconocimiento cum laude y PEF sobresaliente, Valeria Vargas Gómez. Andrés Solesi Ibarra. Concluimos con el programa de licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación. Se gradúan de la licenciatura en Producción Cinematográfica Digital Ángel Eduardo Cantú Serna, con reconocimiento cum laude y PEF sobresaliente Mario Jesús Gárate García. Con PEF sobresaliente, Daniel Robles Gil Medrano.
el programa de licenciatura en producción cinematográfica digital. Graduandas y graduandos de la Facultad de Educación y Humanidades, muchas felicidades. Un gran aplauso ahí, que se oiga más que la lluvia. Muchas gracias, Javier José García Justicia, decano de la Facultad de Educación y Humanidades. Es un gusto ver todo lo que han logrado. Muchas felicidades, graduandas y graduandos de la generación Primavera 2024.